Nostradamus. Levavit manum suam ad celum, que creavit celum et que esunt eterum, et ecce, et eosunt, et mare, et ecce, in eosunt, il tempus amplius non erit. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Véngase tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día y no nos dejes caer. De acuerdo, Capricornio. Prepárate para las sorpresas de hoy mientras la luna entra en camino de Saturno. Cambios interesantes en los eventos podrían esperar. ¡Qué emocionante! Y un amor del pasado vendrá y golpeará tu puerta. Solo si me olvido de pagar la pensión mensual. ¿Sabes qué? Te ríes de este material, Mike, pero mi horóscopo siempre es muy correcto. ¿Cómo puede estar correcto cuando ellos repiten lo mismo después de algunos meses? Ellos no hacen eso. Sí lo hacen. No, ellos no lo hacen. Se suponía que el romance venía golpeando la puerta de Sagitario hace 2 años en agosto. El año pasado era Géminis en octubre, después Escorpión en noviembre y ahora este mes es Capricornio. Es porque ellos parecen lo mismo. No, son las mismas palabras. ¿Tú estás memorizando los horóscopos ahora? Es un poco raro. No puedo evitarlo. Siempre estás dejándolos en mi escritorio. ¿Dónde está el archivo de T. Jefferson? ¿Sabes qué? Estoy empezando a pensar que no tienes memoria fotográfica. Es más como una de esas cosas compulsivas aquí. Realmente debes ver a alguien sobre eso. Sí. Sí, homicidio. Sí. Correcto. Vámonos. Bien, veo que el circo ya está en el pueblo. Eso es verdad. Pensé que podría darles una mano con la cantidad de trabajo que van a tener en este asunto. Gracias, McNulty. Espera, esto podría contribuir con tu carrera. Seguro. Ya verás, no eres el único. Estás siempre quejándote sobre cómo todo está tan aburrido. No, en verdad ese es Joe. McNulty, espera. Debes estar padeciendo de demencia temprana. Somos homicidio, no trabajamos con incendios. ¿Dónde está el médico? Acaba de llamar. Debe estar aquí en 15 minutos. De acuerdo. La vecina del primer piso activó la alarma hace 1 hora. El departamento de bomberos encontró su cuerpo todavía ardiendo. La puerta se cerró internamente. El apartamento es propiedad de Peter McGarvey. ¿Qué más obtuviste, McNulty? El gerente escuchó unos disparos y llamó enseguida. Yo diría que su objetivo era otro. Así es. Pudiera ser. O era un fanático de la ópera. La víctima era un profesor de música en la universidad local. No parece ningún robo. Su cartera todavía está aquí y está llena de dinero. La reja de la ventana está todavía cerrada, pero el vidrio roto por fuera. Hay sangre fresca en los bordes. Parece que se cortó cuando estaban disparando. Parece que no se llevaron nada. Cuando vi el cuerpo, sabía que amarías este caso. ¿Te gustan los X-Files? A Joe. Soy yo. Estás en lo correcto, McNulty. Esto no va a ser tan fácil como piensas. De acuerdo. Él dispara y entonces, ¿qué? ¿Tomó un lanzallamas y lo accionó contra él? Yo no creo que eso era un lanzallamas. No es tan caliente para hacer esto. ¿Qué será lo bastante caliente como para quemar un cuerpo así? Bien, los crematorios calientan los cuerpos a 118 grados, suficiente para quemar la carne. Ellos toman los huesos, los colocan en una gran máquina mezcladora de pintura, eso los muele y los convierte en un polvo que ellos mezclan con la ceniza. El proceso tarda 1 hora. Yo sabía que tenía razón en llamarlo. Eres realmente el señor ciencia. Oh, gracias, McNulty. Mis padres estarán muy contentos de saber que mis estudios fueron de gran utilidad. ¿Sabes? Pareciera uno de esos casos de combustión espontánea. ¿Te parece? Vi una vez un caso parecido. Ese sujeto era un fumador extremo, ¿cierto? Encendió un cigarrillo, se durmió y de repente... ¡Bang! Su cuerpo explotó. El tipo fue calcinado. Estamos buscando un asesino de rituales. Este es un caso muy diferente y va a ser difícil. Un testigo, la señora Cohen. Una vecina. Hola, ¿tierra a Mike? ¿Qué? Señora Cohen. Ella dijo que logró ver el asesino. ¿Quién? La señora Cohen, la vecina. Correcto. Exactamente. Sí, ella dijo que él estaba llevando una capa negra y zapatos deportivos rojos. Este caso está en tu área. Sí. Este es nuestro día de suerte. Gracias por pensar en nosotros, McNulty. ¿Es? Muy bien.
Quiero que le des otra ojeada y quiero que tomes tu tiempo. No hay ninguna prisa. ¿Qué hay sobre el número 2? Tienes que decirnos. Se parece un poco a él. Bien. Gracias, señora Cohen. ¿Lo hice bien? ¿Sabe qué? Voy a llamar al oficial McNulty. Venga. ¡McNulty! Le dije que usaba unos zapatos deportivos rojos. Sí, usted lo hizo y nosotros vamos a comprobar eso. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Algo? No, nada. Ella los hubiera escogido a todos si yo le hubiera dado tiempo suficiente. ¿Qué hay sobre ti? La hora de los disparos fue confirmada, pero nadie vio al sospechoso. Muy bien. ¿Tienes algo del cuerpo de la víctima? Sí. Ningún rastro de acelerantes, ninguna bala en las cenizas. No hay absolutamente nada para establecer la causa de la muerte. ¡Grandioso! Oh, pero balística confirmó que las balas que atravesaron la pared eran del mismo tipo usado en la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial. Eso es bueno. ¿La identificación de la víctima? No está confirmado. Ellos le tienen que hacer un examen de ADN, pero dijeron que estaban seguros de que los fragmentos del cráneo eran de un varón adulto. ¿Varón adulto? ¡Cielos! Va a ser muy fácil identificarlo. Aproximadamente 1,70 m, cabello rojo largo, usando zapatos deportivos rojos. Se cree que va armado y es peligroso. Aproximarse con cuidado. 52 positivo. Tengo un sospechoso. Repito, lo encontré. Afirmativo. Voltéate. Muy bien, esa es la patrulla que informó sobre el sospechoso. Lo debe estar siguiendo a pie. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Tengo un presentimiento. Hazme un favor. Ve a la calle de enfrente. ¿Tienes algo que confesarme, hijo? Et angelum quam vidi santum, supra mare e supra terram, levavit manum suum ad caelum, et iuvit erditum secula seculare. ¡Fuego! ¡Corran! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corro! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Auxilio!
¡Policía! ¡No se mueva! ¿Te encuentras bien? ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Cuidado! ¡Policía! Suelte el arma. ¡Suelta el arma! ¡Déjela caer ahora mismo! ¡Oh, Dios mío! ¡Santo Dios! Ha perdido mucha sangre. ¿Qué es? Es una bala de un Glock. ¿Qué es eso, padre? Un arma usada por la policía al final del segundo milenio. No, yo... No, Sam, no... Lo siento, ¿qué? No, no, yo no estoy buscando milagros. Estoy tratando de hacer mi trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no finges que trabajas para nosotros? ¿Está bien? Este sujeto mató a un policía. No, Sam, yo oí lo que dijiste. El arma que él usó era una antigüedad. Yo quiero saber si tenemos un registro de cualquier arma de colección robada. Sí, tú también, Sam. En buena manera. ¿Cómo está Joe? Él está bien. La bala rozó su hombro. Ellos están curándolo ahora mismo. ¿Qué dice la iglesia acerca de la víctima? Padre Manuel. Resulta difícil creer que alguien quería matarlo. Él era simplemente un sacerdote local. ¿Qué enemigos tendría? Tenemos que averiguarlo. Es irónico. ¿Por qué? Este fue su último día. Él estaba saliendo para Roma mañana. Nueva asignación. Confirme la historia con la iglesia. Averigüe si hay alguna conexión entre él y el profesor de música. Seguro, Mike. ¿Qué conseguiste? Detective. Conseguí un arma que atravesó su cuello y cercenó la arteria principal.
Nunca tuvo oportunidad. ¿Puedo? Claro. Parece una reproducción de algún cuchillo medieval o algo parecido. Sí, correcto. Los psíquicos tendrán un día de trabajo de campo con esto. Cuidado. Sí. Tenga cuidado. Sí, lo siento. Lo siento. Me estoy poniendo un poco paranoico desde lo de OJ. Evidencia contaminada. Sí, correcto. Lo entiendo. ¿Puedo ayudarte? No, gracias, no. Estoy esperando a Mike. Él está ocupado. ¿Estás segura que no te puedo ayudar? Estoy segura. Gracias. ¿Eso es trabajo? Vamos a ser discretos con esta investigación, ¿está bien? Yo no quiero oír hablar de eso en las noticias de las 6. ¿Puedo ayudarte? Me gusta tu corbata, Mike. ¿Qué sucedió con tu memoria fotográfica? ¿No me reconoces? Lucy Gimel Hudson, ¿cambiaste el peinado? Sí, el azul no era mi color. ¿Ese es el uniforme oficial del FBI? Sí, sí. Así, ¿cómo está tu esposa? Divorciados. Oh, sí, eso es correcto. Escuché algo sobre eso, lo siento. Así que, ¿vas a seguir o ya has visto bastante? Bueno, vestida de esa forma debes estar acostumbrada. Así que, ¿tú continúas con la red de amigos psíquicos para el FBI? Sí, eso es correcto. En los próximos 5 minutos, ¿cuántas cosas locas vas a decirme y cuántas te voy a creer? Cuerpos completamente quemados, ningún acelerante químico, ninguna conexión o respuesta. ¿Lo ves? Ya estamos trabajando en el mismo caso. ¿Quieres salir a buscar...? ¿Café? Seguro. Bien. ¿Entonces? Entonces... empecemos por admitir que tú sabes que tengo un don especial. Ah. Hola, no puedo oírte. Ah, claro que lo tienes. Eres la mejor psíquico que he conocido. Oh, otra vez tú. Claro, eres la única que conozco. ¿En cuántos de estos casos has trabajado? He visto 26 cuerpos. Desde ciudades grandes a pueblos pequeños de los que nunca escuchaste hablar. Las víctimas no tienen ninguna conexión entre ellos. Son solo buenas personas que serán extrañadas. ¿Algún testigo? No. Ninguno. Ningún testimonio sobre los crímenes, si es que son crímenes. Tengo algunas pistas anónimas, cientos de horas de entrevistas, incluso otras consultas psíquicas. Bien. Entonces, yo escuché lo que pasó contigo hoy y pensé que podríamos intercambiar información. ¿Intercambiar información? Extraoficialmente, claro. Por supuesto. Bien. Cada uno de estos asesinatos es una combustión espontánea clásica. ¿Coincidencia? No lo creo. No. Yo tampoco. Exacto, grandioso, sí. Fuiste la primera persona confiable en ver al sospechoso, entonces ayúdame, por favor. De acuerdo. Mike. Hey, él todavía está vivo. ¿Cómo te va, hermano? No, cuidado. ¿Ustedes dos están saliendo? No estoy con ese loco. ¿Viste? Es tu horóscopo. Día de sorpresas. ¿Recuerdas qué te dije? Sí, es mi día de suerte. ¿Recuerdas al psíquico del FBI? Chicago, ¿correcto? Sí. Ah, ella regresó. Verdad. Hola. Joy Pilton. Esa es Lucy Hudson. Hola. Encantado. Ahora tienes a alguien más para discutir sobre la ciencia exacta de la astrología. Ella estudia lo paranormal. ¿De veras? ¿Eres una psíquico? ¿Entonces qué? ¿Tienes visiones y todo eso? Todo el tiempo, Joy. Adivinaré tu cumpleaños por $1. No lo hagas. Vamos, Mike, es $1. ¿Qué? Vamos, Mike, es $1.
Adiós. Oye, me debes. ¿Le dijiste mi cumpleaños? No, ella trabaja para el FBI. Estoy seguro que ella sabe todo sobre todos. Baltimore. Ya. Y dígame algo, ¿le gustó el sitio? Sí, estuve allí cuando niña. Bien, ¿puedo traerle un café o un expreso o algo? Tengo una máquina nueva. Soy bastante conservadora con el café. Señores, llegan tarde. ¿Cómo está su detective? Está bien. ¿Y cuál es nuestro próximo paso? Bien, voy a necesitar un poco de espacio. Necesita su espacio. Tranquilo, ella es amiga. Es algo moderno, ¿no, Lucy? Sí, Curtis. Siempre le digo a Wilcox que tiene que abrir más su mente a nuevas experiencias. Es un poco anticuado. No tiene nada. Oye, necesito tiempo para desarrollar mis teorías. Interpretar lo paranormal es un arte, no una ciencia. Esto es ridículo. ¿Crees que él está ligado a estas muertes porque no lo traemos para interrogarlo? Deja de hacer bromas. Yo comenté que sentí que él estaba conectado con las muertes. No dije que era un sospechoso. Ya te diré cuando descubra qué significa todo esto, ¿bien? Tú no mandas aquí, agente Hudson. Solo obedeces órdenes como nosotros. Necesitamos los resultados de este caso ahora. ¿En serio? ¿Y quién está dándome las órdenes? ¿Tú, Wilcox? Esto no va a ser como Nueva Orleans, Lucy. ¡Eh, hombre! Relájate, está bien. Voy a vigilar bien de cerca esa locura de trabajo. Y puedo interrumpirte en cualquier momento. ¿Entiendes? Yo no soy tu perro, Wilcox. Yo no me siento ni hago trucos. Y si alguien es mi jefe, seguro que no eres tú, ¿entendiste? Vamos, vamos, Wilcox. Olvídate de eso. Mira lo que le hizo a mi muñeca. Vamos, déjalo. Estás loca. Si quieres quejarte, usa la planilla 345. No te olvides de tu disfraz, Wilcox. Realmente es difícil imaginar a los dos trabajando juntos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién crees? Tú y Lucy. Bien, los Feds la enviaron para solucionar los mismos casos que yo. Tuve que estar con ella todos los días durante un verano entero. Oh, wow, eso es duro. Pero ella nunca logró solventar un caso. Yo siempre estaba sacándola de aprietos. O probaba si tenía percepción extrasensorial. O si leía mis manos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Entonces le dije a los Feds que no iba a quedarme con una bruja que sabe leer las cartas del tarot. Ella siempre dudaba de mí. Es increíble, ¿no es cierto? ¿Estuvieron juntos? Bueno, no. Sí, Mike, seguro. ¿De qué estás hablando? Ella no es Vamos. Mi tipo. Además, yo estaba casado. Oh, ¿y qué? Y tú estás equivocado. Y, ¿por qué no me hablas más sobre el sexto orden? No pensé que me habías creído en tu última visita. ¿Ha pasado algo, verdad? No. Oh... Ya empezó, ¿verdad? No, claro que no. Pero yo creo en ti y yo quiero aprender más. Bien, es muy simple, Lucy. Ellos trabajan en el nombre del sexto orden. Correcto. ¿Y quiénes son el sexto orden? Ellos son de un orden religioso antiguo. ¿Tú conoces bien la Biblia, Lucy? Bien, puedo decir que la leí. Estos sirvientes del anticristo aparecen bien en la revelación de Paul. Espera un segundo. No hay ninguna revelación de Paul en el Nuevo Testamento.
Estás equivocada, Lucy. Varios libros fueron omitidos de la Biblia. En uno de los textos confidenciales del Nuevo Testamento hay un capítulo donde Paul va al cielo. Oh, allí él percibió y vio enormes poderes terribles y llenos de ira, y a través de su boca vio una grande llama de fuego. El Mabus tiene una voz especial. Una voz que puede destruir el alma humana. ¡Zap! Solo cenizas restan de sus cuerpos mortales, mientras sus almas son totalmente borradas del tiempo. Nosotros debemos tener cuidado con su voz. De acuerdo. Los Mabus. ¿Quiénes son los Mabus? Nadie sabe con seguridad quién o qué son ellos, pero ellos están ayudando a provocar el Armagedón. Es una batalla que ellos planean ganar. Un conflicto entre Dios y el diablo. El ángel caído más grande de todos. Ellos viajan a través del tiempo en los anillos de plata. Ahora se está desatando una guerra en la Tierra, en este momento, para ver quién va a controlar el futuro. Ellos desean controlar el día del juicio final. Está bien. ¿Y si a ella le gustaba estar contigo? No lo sé. Oh, Jesús. ¿Qué sé yo? Creo que ella está loca. Muy bien. Hablando de personas locas, yo conseguí algo. Aquí. Es el cuchillo ornamental. Uh-huh. No es una reproducción. 16th century. Le calculan $100,000. Hace un par de días eso me habría sorprendido. Bueno, entonces ahora nosotros estamos buscando a un asesino que usa un chaleco a prueba de balas, que no ahorra dinero, y él ha encontrado una nueva manera de freír a sus víctimas. Por lo menos a los que no dispara o apuñala con piezas de museo. No lo sé, Mike, esto se está poniendo muy raro. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí, homicidio? ¿Estás bromeando? De acuerdo. Sí, no, sí. Pero me debes una. La investigación de Lucy desenterró algo. Excelente. En la ciudad, el manicomio. Excelente. ¿Nos vemos después? Sí. Mike, diviértete. Sí. Es muy simple, Michelle. Michael. Michelle. Su canto es tan mortal que incluso el sexto orden lo guarda en cautiverio. ¿El sexto orden? Sí, el orden del anticristo. Ah. Ellos planean provocar la batalla del Armagedón, una batalla que ellos están seguros que ganarán. El orden tiene una lista. Es una lista de personas cuyas almas tienen que ser destruidas. Personas como yo. ¿Por qué ellos tienen que matarte? Porque hay una fecha, como indican los textos religiosos. Cuando maten a las personas de la lista, se activará el apocalipsis. El mal triunfará. John, ¿dónde están los miembros del sexto orden? ¿Dónde encontrarlos? Usted no puede. Ellos no existen desde la Edad Media. Pero ellos nos encontrarán. Ellos encontrarán a todos. Oh, ellos lo encontrarán. Yo alabaré a Satanás con todo mi corazón. Pues usted ha oído las palabras de mi amor. Los ejércitos de las tinieblas atacarán a la tierra. Satanás y los ángeles rebeldes se juntarán. Nosotros crearemos una revolución incomparable que durará 7 años hasta el retorno de Satanás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto será de mejor uso para ti.
Creo que este hombre puede ayudarnos en nuestro caso. Su doctor me avisó sobre él para realizar una investigación paranormal. Sus visiones son algunas de las más dimensionales que yo haya visto en toda mi vida. Sí, estoy muy impresionado. ¿Pero este hombre está consciente de que padece de un caso severo de ilusiones psicópatas? No descartes lo que no sabes. Aquí yo soy la experta en visiones. Eso es cierto. ¿Esto es lo que tú haces? ¿Así es como investigas a un asesino en serie? ¿Un asesino de policías? Lo que creo es que estamos luchando contra algún tipo de fuerza sobrenatural. Un demonio, un soldado del apocalipsis. Allí está, una vez más con eso. Es obvio que este asesino no es humano. Abra tus ojos a la verdad. De acuerdo. Vamos, no puedes engañarme. Hicimos esas pruebas de percepción extrasensorial hace años. Tú lo tienes. Tienes el don. Ah, sí, correcto. Correcto, mejor. ¿Sabes algo? Tal vez yo esté sintiendo algo. Algo aquí. Basta, por favor. ¡Vamos! Puedes llamarlo como quieras. Sentido, instinto, intuición o sentido común. Úsalo. Tú sabes que este caso está mal. Yo sé que estás equivocada. Mike, no encontrarás respuestas en algún manual de policía que hayas memorizado. Oye, si estás buscando a alguien para creer en soldados del demonio del apocalipsis, definitivamente elegiste al sujeto equivocado. Pensé que trabajábamos en el mismo caso. Aún no he tomado una decisión. ¿Seguro? Tómate tu tiempo. Eso está muy bien. Muy bien. Por favor. Esta. Help! Angela Banditi Stantum. Supramare. Supraterum. Help! Abi. Manum. Sua. ¡Abajo! ¡Abajo todos! ¡Todos abajo! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Con cuidado! ¡Vamos! Todo pasó tan rápido, oficial, como que en un minuto... ¿Esos dos se conocían? Yo lo noté entrando y luego... ¿Los reconociste? Estaba vestido con una chaqueta de laboratorio y después de eso Nostradamus pasó... ¿Dijo algo? Sí, dijo... ¿Qué sucedió con tu teoría de que él no era humano? ¿El demonio? No creo en eso. Una pena que llegaste tarde para este sujeto. Sí. ¿Estás seguro que él le disparó a Joe? Sí, estoy seguro. Es él. Tuviste una excelente intuición. Así es. Esta es la casa de Dios, Michael. No necesitas un arma aquí.
Debes recordar el nombre Garamond. Es un estudioso medieval y una autoridad del culto. Debes temerle. Él abrió documentos confidenciales, escondidos en los archivos del Vaticano de la Inquisición Española, un manuscrito de la teoría del tiempo. ¿Manuscrito del tiempo? Sí. El último libro de Leonardo da Vinci, confiscado por el Vaticano. Estaban los planes para una máquina del tiempo. Los orígenes de esta máquina con sus anillos encantados fueron debatidos durante siglos, pero existió. ¿La máquina del tiempo? En 1965, Garamond viajó para el pasado y borró su propia existencia en el presente. Él viajó al siglo XVI. No. En un tiempo, él supo la posición óptima de los planetas para viajar al futuro. Y ahora... ahora él... él y sus seguidores, el Sexto Orden, planean alterar el futuro, provocando una edad de oscuridad y miedo. Armageddon. Y usted, Michel de Nostradamus, estudioso, doctor, astrólogo y profeta, usted debe detener el Sexto Orden antes de que ellos traigan el apocalipsis. ¡Nostradamus! ¡Yo no soy Nostradamus! ¿Quién eres tú? ¿Usted no se reconoce, Nostradamus? Los siglos por Nostradamus, astrólogo y vidente de nuestro tiempo. ¿Dónde están sus barajas de tarot? Sabía que me había olvidado de algo esta mañana. ¿Ya leíste alguna de sus profecías? No. Él luchó contra la plaga con métodos modernos. Un sujeto interesante. Estudioso, científico, filósofo. ¿Sabes qué? Espera un minuto. ¿No fue él el que acusaron de brujería por sus predicciones tan exactas? Sí, sí, ese era el sujeto. Lucy realmente te ha afectado, ¿no? Nunca. Vamos, Mike, te conozco. Sé lo que piensas. ¿Esto es lo que quieres? Sí, gracias. Oh, Dios mío. ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? ¿Dónde están sus cosas? Él traía un anillo. El homicidio lo tiene. Aquí está la evidencia que pidió en la oficina del doctor. Gracias. ¿Qué es eso? Parece que esta es la lista del asesino. Parece algo de un psicópata. Permíteme verlo. ¿Homicidios? Un momento. ¡Mike! ¡Deténgalo! ¡Ah! ¡Deténgalo! ¡Oh, no! ¡Ah!
Hubo un error terrible. Ayúdeme. Rápido. Sí, enseguida. ¿Cuál es tu nombre? Michael. ¿Por qué estás aquí? Soy un policía. ¿Cómo conseguiste el anillo? ¿El anillo? Era de él. Era el anillo del asesino. Él murió por nuestra causa. La máquina del tiempo. ¿Cómo la descubriste? ¿Quién me traicionó? ¿La máquina del tiempo? Estás loco. Muy bien. No estoy aquí. Tú no existes. Todo esto está en mi mente. Toma el anillo. Espero que hable más cuando yo vuelva. Michael. Esta mujer es la próxima. Debes matarla mientras las estrellas estén a nuestro favor. Se acerca el milenio. Joseph. Joseph Mercury. ¿Por qué? ¿Dónde me estás llevando? Eres Nostradamus. Hemos estado esperando por ti. Michelle, bebe esto. Su cuerpo no está acostumbrado con el cambio del tiempo. Él está recobrando su fuerza rápidamente. Estamos aquí para ayudarte. Tu sistema todavía está en shock, mientras se ajusta a la nueva realidad. ¿Dónde estoy? Estás en Francia, en el año de nuestro señor 1536. Eso es imposible. Michel, yo soy el astrólogo Lafont. Oh. Y tu llegada aquí fue precedida por las estrellas. Tú eres un loco. Eres una alucinación. Has llegado en el día de Nostradamus. Has viajado a través del tiempo. Y nuestra paciencia fue recompensada. Tú nos revelarás el futuro. Tú eres un sueño. Michel. Por favor. Por favor, siéntate. Michel. Me gustaría que fuera un sueño, pero es real. No.
No. Cree en la verdad, así como nosotros creímos en ti. Pero no creo que haya venido a detener a Garamond. Es demasiado tarde. ¿Garamond? ¿Reconoces ese nombre? Sí. Es de un sueño. ¿Y su plan para alterar el futuro, provocar el apocalipsis? Sí. Sí. Una lista de personas para matarlas. ¿Lo ves? Eres el elegido. Este nombre es la última persona que ellos tienen que matar antes del cambio de las estrellas. Lucy Kimmel Hutton. Oh. De acuerdo. De acuerdo. Necesitaré de su ayuda. Bien, rápido. Por aquí. Sí. Et Angelum. Quem vidies tantem supra mare et supra terrae levavit manum suam ad caelum, et iuravit per viventem saecula saeculorum qui. Debes tener prisa. Solo tienes hasta la rotación de Mercurio. Eso es a las 13 horas y 12 minutos antes que la máquina te traiga a nosotros. Mi plan es quedarme donde pertenezco. Solo los planetas lo deciden. No me preocupo por los planetas. Soy del futuro y me quedaré en el futuro. Lo siento. Cuando la máquina te trajo aquí, lo borró de tu tiempo. ¿Qué? Perteneces a nosotros en el pasado. Escúchame. Este anillo, la máquina lo rastreará a través del tiempo, pero debes usarlo o morirás y te tornarás en polvo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Entonces ve rápidamente. ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Apúrense! Et angelo que invides tantem. Ahora, supra mare, supra terrain, levavit magnum, suan ad caelum, et juravit per viventem, secula, seculorum. Sí. Joe, soy yo. ¿Quién? Escúchame, Lucy Hudson está en peligro. Necesito de tu ayuda. ¿Quién es? Soy yo, Mike. ¿Quién es? Nadie. ¿Quién es? Soy tu compañero, Mike Nostrand. Tienes el número equivocado. Oye, no sé quién eres y no conozco a ninguna Lucy, ¿correcto? No importa quién soy. El 5 de junio de 1994 trabajaste en narcóticos con Mallory. Mallory robó $5,800 de una operación policial. Tú no lo delataste. No sé de qué me estás hablando. Sí lo sabes, Joe. Y puedo probarlo. Ahora, a menos que quieras que yo vaya a asuntos internos, sugiero que me encuentres ahora mismo. Muy bien, entonces, ¿dónde quieres discutir eso?
En el restaurante Red Top, en media hora. Tengo que irme. Estás equivocado, padre. Sí. Take him. Oh, sí, lo reconozco. Eres una basura. ¿Qué dice? Solamente dime cuánto quieres. Loco. Supongo que no debe sorprenderme que tú no me reconozcas. Bien. Aquí estoy, hermano. Disfrútalo. Entonces, yo no existo en esta línea de tiempo. Sí, lo que digas. Oye, ¿en qué piensas? ¿Qué quieres conmigo? Yo no quiero nada de ti. No me llames Joe, ¿de acuerdo? Yo no sé quién eres, Mike, y no quiero saber. Yo solo quise verte cara a cara. Mira esto, tú y yo éramos compañeros por 5 años, Joe. Compañeros. No te creo. Tú robaste eso. No hay ningún Michael Nonstrand en nuestro recinto. No tengo compañero. Joe. Yo no vine aquí para jugar contigo, ¿de acuerdo? Vine aquí para decirte personalmente que te alejes de mí, ¿entendiste? Escúchame, nosotros tenemos que detenerlos, Joe. No puedo hacerlo solo, ¿no lo entiendes? Bien, bien. ¿Quién? ¿A quién tenemos que detener? No importa. Ellos están intentando cambiar el futuro. Nosotros tenemos que proteger a Lucy Hudson. Si no lo hacemos, será el fin del mundo, el apocalipsis. De acuerdo, compañero. Te ves muy cansado, ¿está bien? Ve a casa a dormir un poco. Joe, necesito de tu ayuda. Sí, tienes razón de necesitar ayuda. Rehabilitación y un buen psicólogo. ¿De nuevo? Nunca paró. ¿Y qué vas a hacer con ese loco? Pregúntame en 2 horas cuando esté despierta. ¿Siempre puedes hablar con el supervisor? Él es mi supervisor. Deséame suerte. Nos vemos después. ¿Te conozco? Sí, espero que sí. No, perdón. Creo que me confundí. Yo siento que te conozco. Que nos conocemos, Michelle. Michael. Sí. Sí. Gracias a Dios sabía que me recordarías. Gracias. De acuerdo. Bien, aunque sea una psíquica, no soy una tonta. Yo sé de eso. ¿Tomas alguna medicina? No.
¿Has estado en alguna institución? No, Lucy, yo no he estado en ninguna institución, ¿de acuerdo? De acuerdo, relájate, no te pongas así, eso no es bueno. ¿Tienes prisa? No tenemos mucho tiempo. ¿Qué? Nada. De acuerdo, a ver si entiendo todo esto. ¿Por qué nadie te conoce? Porque yo fui borrado de esta línea del tiempo. Todo lo que hice en mi vida nunca pasó. Como ser policía o trabajar contigo. ¿Y ahora estás en Francia medieval con este mago? No, no es un mago. Lafont es un alquimista. Es un astrólogo. Ellos piensan que yo soy Nostradamus. ¿Nostradamus? Sí. ¿El estudioso? ¿El que predijo el futuro? ¿Que escribió los siglos? Entonces, ¿fuiste tú quien escribió esas profecías codificadas? Estoy impresionada. Eres un autor de éxito. Bien, yo todavía no he escrito. No, todavía. No importa. Olvídate de eso. ¿Todavía estás encontrando cuerpos quemados? ¿Asesinatos sin sospechosos? ¿Ninguna explicación? Sí. De acuerdo. ¿Y tu institución está diciéndote que esto es algo sobrenatural? Sí. 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 ¿Y recordaste mi nombre? De acuerdo. Ahora este es el tiempo, este es el momento, ahora mismo, el que ellos están alterando. El sexto orden. Sí, sí. Estos asesinatos son parte de una conspiración para provocar el fin del mundo según sus textos religiosos. ¿Con el asesino Mabus y máquinas del tiempo? Sí, sí. Lucy, ellos están matando, están borrando. Borrando almas inocentes. Y... ¿qué? Lucy, eres el último nombre en la lista de personas que necesitan matar antes que los planetas cambien de alineación. De acuerdo. Si ellos tienen éxito matándome, entonces, ¿qué crees que pasará? No, no es lo que pienso. Es lo que realmente pasará. De acuerdo. ¿Qué sucederá? Empezará la batalla de Armageddon. Empezará el apocalipsis. Los cuatro jinetes, la guerra, el hambre, el diluvio, la enfermedad... ¡Dios! ¿No lo ves? ¡Yo debo protegerte! Estoy halagada. Tu asesino... tu asesino ya está aquí. Él ya está en este tiempo. ¡Dios! Necesito ayuda, por favor, alguien... Sí, yo he estado esperando. De acuerdo, date prisa. Doctora, ¿cuál es el diagnóstico? Este hombre que trajiste, ¿él ha estado viajando para algún lugar aislado, América del Sur o Sudeste Asia? No tengo idea. Bien, eso no importa. Creo que lo encontramos a tiempo para curarlo. Una semana de antibióticos y estará bien. Oh, doctora, no me dijo lo que tenía. La peste de Yersinia. ¿Qué es eso? La peste bubónica. Era muy común en Europa medieval, pero hoy no es común ni es mortal. No te preocupes. Sí, aquí estoy. No, yo estaba... intentaba ver si alguien lo conocía. De acuerdo, sí. Está bien, gracias. Adiós. ¿Agente Hudson? ¿Señores? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Dónde está? El sujeto que dice sabe todo. El sospechoso. Ya sabes, nuestro asesino en serie. Sí, perdón. En cuidado intensivo, por allá. Lo interrogaremos allí. Thank you.
Levántate. Hola. Nos vamos de ¿Qué aquí. ¿Qué dijeron? Vamos, vamos, apúrate. ¿Qué tengo? En 4 minutos, mis socios van a descubrir que no estás en cuidado intensivo, ¿entiendes? Si ellos te encuentran, pasarás tu futuro en el hospital psiquiátrico para criminales. Vamos. Oh, no olvides tus medicinas. Nostradamus, tienes la peste. Vamos, vamos. ¡Deprisa! ¿Dónde está el policía? Te estoy ofreciendo una oportunidad, Garamón, para escoger un camino diferente para salvar tu alma. Tienes que arrepentirte, Garamón. Tienes que arrepentirte, cara. Él regresó su tiempo para salvarla. Sálvanos. Es demasiado tarde para ti. Es demasiado tarde. ¡Oh, Dios! Es demasiado tarde para ti. ¡Oh, Dios! ¡Perdóname! ¡Los quiero muertos! ¡Prepara la máquina! Next. ¿Cómo te sientes? Nunca me sentí tan bien. ¿Cuál es el plan? No podemos regresar a mi casa. Estarán buscando. Y tu casa nunca existió. Pero creo que conozco un lugar seguro. Muy bien. Esta era mi investigación. Es igual que en mi caso. La víctima intentó protegerse de la voz de Mabus. Mabus disparó a los portavoces. Eso fue lo que ocurrió. Sabes, tengo una pregunta tonta. ¿En qué ayuda matarme para causar el fin del mundo? No lo sé. Creo que tiene que ver con la astrología inversa. ¿Entonces la posición de los planetas y estrellas afectan a las personas en el día que nacen? ¿Por eso desaparecen algunas personas que afectan a los planetas y las estrellas? Sí, creo que sí. Destruyendo las almas dentro de un horario, alteran los eventos en la Tierra. Y pueden provocar el apocalipsis. Nosotros no queremos eso. No. ¿Conoces el nombre John Doe de una institución mental? Sí. Bien, él era una víctima de asesinato que he estado investigando, pero nunca lo conocí. Es una pena. Él tenía mucha visión de este caso. Te habría gustado conocerlo. Yo lo siento mucho porque no te creí. ¿Qué quieres decir? Tú intentaste advertirme. Bien, eso nunca pasó en este tiempo. Sí, lo sé, pero solo tú tenías razón sobre todo desde el inicio. De acuerdo. Yo fui un terco, tenía mi mente cerrada y fui un tonto. De acuerdo, fuiste un tonto. ¿Me perdonas? Sí. No importa. ¿Cuánto te acuerdas de nosotros? ¿Teníamos algo especial? Sí, lo teníamos. ¿Qué? Es solo que... No lo sé, tengo el presentimiento de que... tú no me querías. No, no. Me gustabas mucho. ¿En serio? Sí, realmente. Bien, es mejor que... acuéstate y descansa un poco. Así. Muy bien. Estás mejor. Sí, gracias.
¿Sabes qué? Siento como si siempre te hubiera conocido. Eso es fabuloso. Allí está el auto. Entonces, aquí donde están los cuidados intensivos. No, pero puedo llevarte allí si decides mover un músculo. ¿Qué sucedió? No estoy seguro. Salgamos por detrás. Por aquí. Vamos, vamos. Oh, Dios mío, es cierto. No estás loco. No hay salida. Por allí. ¿Tienes tu teléfono? Chequea adentro. ¿A quién llamas? Convenceré a Joe. Mucha suerte. Ellos lo van a grabar. Hola. ¿Cuál es el mejor automóvil americano? Oye, pensé que le dije que no me llamara. Yo estoy hablando con Lisa de tu infancia, la chica con quien te casaste. Estoy hablando del amor de tu vida. Mike, por aquí. Joe, tienes que escucharme. Espera, no dispares. Somos del FBI. De acuerdo, yo admito que ella fue muy lejos. ¡Cállate! ¡Sácame estas esposas! 1951 Cadillac. Último gran automóvil americano. Con poco asiento atrás. Joe, ¿qué estás haciendo? Nada, querida. Regresa a dormir. Tengo un extraño presentimiento sobre este lugar. Ven aquí. Ven. ¿Tienes municiones? Sí. Toma la 45. Me quedo con la 9 milímetros. Tenla tú. No seas tan generosa. Ellos intentan matarte. Buen punto. De acuerdo. ¿Lista? Vamos. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Ah!
Yo no pedí esto. No quiero que el futuro del mundo dependa de mí, de mi supervivencia. Es el destino. No es justo. Todo va a estar bien. De acuerdo. No, está bien. Es demasiado tarde. Quiero que escapes y consigas ayuda. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. Oiga, tengo que encontrar la calle Crawford. Ah, la pasaste dos cuadras hacia atrás. Gracias. ¡Policía, suelta el arma! Déjame. Tu destino es morir hoy. Es el momento. Hasta la próxima. Yo pienso que no. ¡No! ¿Estás bien? Te dije que todo saldría bien. Sí. Vamos, andando. Dijo que era mi compañero. Y me parece familiar. No me parece muy peligroso.
Voy a extrañarlos mucho. Oh, tú nos verás suficiente por mucho tiempo. No donde yo voy. Tú irás para la cárcel por el resto de tu vida. ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? Nada. Michelle, ya está seguro. Debemos destruir esta máquina ahora. Ven rápido. Tenemos que encontrar el libro de Da Vinci. Venga, vamos. Vamos. Yo lo alabaré, Satanás, con todo mi corazón, pues has oído las palabras de mi amor. Los ejércitos de las tinieblas atacarán a la tierra. Satanás y los ángeles rebeldes se juntarán. Nosotros crearemos una revolución incomparable. Me sentaré bien. Aquí. Gracias. ¿Michelle? Sí, Nostradamus. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo. Adivino que debes venir de asesinar a tu peluquero. Vamos, logré engañarte por un segundo. Por un segundo, sí. Esa cosa medieval que tienes. Intento pasar desapercibido. ¿Qué ha sido de ti? Bien, la agencia me llamó. Ellos no podrían vivir sin mí. Yo te extrañé. También te extrañé. Bien, ¿puedo llevar esto? Sí. Fue difícil encontrar un lugar secreto para construir nuestra máquina del tiempo. ¿Qué sucede? ¿Por qué regresaste? El sexto orden ha regresado. Ellos lograron reconstruir su máquina del tiempo. Ellos tienen un nuevo líder. Es una lista grande. Es una lista de cada alma que el sexto orden planea borrar. Nosotros tenemos que proteger a estas personas. Todavía estoy en la lista. Sí, es cierto. Así que ellos todavía tienen que matarme. Debemos estar un paso delante de ellos. Tengo 3 días, 20 horas y 13 minutos. Algo que ver con Mercurio en Sagitario. ¿Hacia dónde, jefe? Reverendo S. Jones, Las Vegas, Nevada.